Seguimos hablando sobre turismo sostenible y el día de hoy tengo un estudio a Adelaide Rivas, quien es especialista en responsabilidad social empresarial, para abordar este tema tan importante en Nicaragua. Adelaide, bienvenida a Responsabilizarse. Sin duda, la sostenibilidad es un tema que hay que tomar en cuenta en cualquier sector, en cualquier empresa. ¿Cómo se trabaja en Nicaragua el turismo sostenible? Bien, desde mi experiencia como comunicadora en temas de responsabilidad social empresarial y principalmente trabajando en comunidades de interés biológico, hemos notado que las comunidades, a partir de la conservación ambiental, es que están apuntando y apostando a un ecoturismo, a un turismo sostenible en el que se está cuidando el agua, el recurso hídrico que es vital para nuestra sociedad, el recurso también de la biodiversidad, que son factores que realmente, indicadores que nos permiten medir si estamos haciendo una buena labor para alcanzar la ansiada sostenibilidad. Al encontrarnos entonces con estas organizaciones y también empresas del sector turismo, principalmente inclinadas al ecoturismo, hemos notado que en este momento se están apuntalando a mejores estrategias de cómo llevar, ¿verdad?, este desarrollo. ¿En qué sentido? Bueno, están trabajando en este momento en cuáles son las factores que están ayudándole a llevar a ese turismo consciente, a ese turismo que es capaz de recrearse, pero también no afectar negativamente lo que hay en nuestro entorno. Entonces, eso que ya los prestadores de servicios turísticos se estén preparando, para mí creo que es un punto muy positivo. Otro punto muy positivo de que vemos en las comunidades donde trabajamos es el hecho de que están viendo que hoy día, con la tecnología, tienen que tener información puntual, información clave de lo que el turismo o el turista está requiriendo en ese sentido. Entonces hay más cuidado, hay más información. La gente dirá, bueno, pero no están llegando los turistas. Pero fíjate, Margin, que hay en este momento un turista nacional que está llegando a estas zonas de interés biológico, llegando a estas zonas de interés de conservación. Y eso ha permitido que estos lugares no cierren definitivamente. Entonces, es ahí donde se ve ese ciclo de la importancia, ¿verdad?, del turista. Adelaide, ¿ha cambiado muchísimo en Nicaragua, por ejemplo, el concepto de turismo? Sobre todo, hoy en día vemos que están apostando más a ecoturismo, sí, en el país. Esto realmente hay que saber aprovecharlo, ¿no?, pero también de la mano con el cuidado del medio ambiente. Así es. Tenemos en nuestra experiencia realmente comunidades en las que están logrando hacer que el turista nacional aproveche estos espacios de recreamiento de manera sana, donde puedan hacer, por ejemplo, kayak en Granada, que antes diríamos solo los extranjeros gozan de este beneficio, ¿no?, de gozar de esta fuente hídrica. Pues no, fíjate que hemos logrado también ver en muchos de nuestros eventos que tenemos que ya hay también un turista nacional que está llegando con esa visión de aprovechar los recursos naturales, hacer este tipo de actividades turísticas respetando el medio ambiente, respetando la conservación, que estos señores, estas señoras están apostando para ese turismo. Por ejemplo, ¿están haciendo acciones Adelaide en Nicaragua en temas de preservación, de conservación del medio ambiente? Sí, bueno, yo tengo información, por ejemplo, con la Cámara Nacional de las Reservas Silvestres Privadas, que aglutinan más de 24 reservas silvestres privadas en todo el país. Y ellos, a pesar de todos los problemas que hemos tenido de la crisis del 2018, el COVID, manifiestan que están preparándose de cara a este verano 2021. Y eso me satisface mucho mencionarlo, porque esa preparación también va de la mano de cómo están ofreciendo esa nueva oferta turística. Entonces, ese empresario turístico está comprometido también con llevar un turismo nacional, pero también un turista que esté acorde a la filosofía de cuidado y protección del ambiente. Y yo por eso quiero invitar a tu audiencia, Margin, a que en este verano también visiten estos centros que son vitales, ¿verdad?, para la conservación. Aprovechamos para incentivar la economía de estos sectores, pero a la misma vez a que continúen conservando estas áreas de bosque, áreas de interés biológico.
Sin duda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible también contempla todo lo que hemos abordado del aire en este sentido. Igual, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, en Nicaragua para poder trabajar en el tema de conservación, en el cuidado del medio ambiente, el tema del agua? Hay mucho por hacer. Sí, gracias por esta pregunta y por esta oportunidad, porque realmente existe a nivel internacional actividades globales donde el ciudadano puede participar y ser parte también de los resultados o las propuestas de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Tenemos la limpieza internacional de costa, que es en el mes de septiembre. Hay cualquier cantidad de voluntarios que están saliendo a las áreas de conservación de mar, ríos y lagunas. También tenemos la observación de aves en las diferentes reservas silvestres privadas, con la que usted puede aprender cómo funciona esto. También otra de las acciones, Margin, es el tema de participar en foros, charlas y congresos, webinar que se están realizando para entender cuáles son las formas correctas de tratar el tema ambiental. Entonces, esas son acciones. La ciencia ciudadana también es un concepto muy interesante que se está aplicando en Nicaragua y que creo que deberíamos nosotros, los y las nicaragüenses, en enterarnos a qué se dedica la ciencia ciudadana y cómo nosotros podemos realmente ser parte de ese cambio, ¿verdad? De la ansiada sostenibilidad. ¿Y qué otras acciones se pueden hacer en conjunto, Adelaide, entre comunidades, empresas y hasta el Estado mismo? Sí, las alianzas. Quiero decirles que realmente no podemos seguir nosotros avanzando si no estamos aliados en común, en un objetivo común, que es el hecho de que tanto sociedad civil, empresa privada, acciones donde público-privada también puedan participar. No podemos estar como islas trabajando, ¿verdad?, y poniendo nosotros nuestros propios intereses. Al contrario, yo creo que en las comunidades se está trabajando de esa manera. Fue la única manera para salir con la crisis del COVID, con esas alianzas en las comunidades. Se lograron muchas alianzas a lo interno y esa es una de las grandes lecciones que nos dejó. Y como país, yo creo que es vital que nosotros logremos entonces que todo el profesional, empresa privada, sociedad civil y Estado trabajen en alianza, y principalmente la cooperación internacional. Tenemos que tener un país en el que la cooperación internacional tenga también participación y podamos que los mecanismos que estas organizaciones necesitan para trabajar en las comunidades realmente pueda ser viable y también sostenible, que al final los grandes ganadores somos nosotros los nicaragüenses. Adelaide, has mencionado algunos desafíos y oportunidades, pero ¿qué otras oportunidades tenemos en Nicaragua para aprovechar el turismo? Sí, actualmente te quiero decir, Margin, que el turista nacional se creía que no era consumidor de todos estos productos turísticos como son el bosque, los ríos, las lagunas, los senderos. Y increíblemente, en el sondeo que nosotros hemos hecho en algunas comunidades, en el caso de Rivas, Ometepe y en la zona norte del país, hemos encontrado, Margin, que el turista nacional es el que realmente salvó a todos estos prestadores de prestadores turísticos y hoteleros en la zona, en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Realmente prepararnos, capacitarnos, mantener, estar claro de que el tema de la pandemia, el COVID, va a ser una realidad, hacer protocolos de bioseguridad para nuestra salud y para la salud de los que nos visitan, y principalmente en el caso del Estado, yo pienso y creo que uno de los retos es mejorar las condiciones para que las instituciones puedan realmente ser amigables con todos estos empresarios que están realmente sacando adelante la economía del país. En el caso de los empresarios, Adelaide. Y en el caso de los empresarios, mantener siempre una constante capacitación, una visión de futuro. Es lamentable muchas veces que los empresarios, cuando empiezan un negocio y no les da resultado, pues lo dejan a un lado. Yo creo que debemos de tener como empresarios una visión de futuro a largo plazo e invertir en las capacidades de nuestros recursos humanos. Es importante también tomar en cuenta que la responsabilidad social empresarial presta también oportunidades para, a través de la estrategia como el eje ambiental, que les da pauta y mecanismo para ser sostenible en su empresa. Así es. Muchas gracias, Adelaide, por acompañarnos el día de hoy en Responsabilizarse. Gracias. Gracias. Bueno, de esta manera hacemos una breve pausa comercial. Volvemos con el segmento Innovarse.